Uno de los grupos españoles más famosos de los 80 son los Hombres G. Y por haber roto un récord, recibieron el siguiente reconocimiento en la Arena Ciudad de México. Vamos a verlo. Viendo un récord de presentaciones en Arena Ciudad de México como el primer grupo de pop rock en español, con 5 localidades agotadas, los Hombres G develaron una placa conmemorativa previa a su concierto de este fin de semana. Y es que solamente en la Arena Ciudad de México son más de 100.000 personas las que los han aplaudido y coreado en sus canciones. Para los Hombres G, el secreto de su éxito es seguir haciendo lo que les gusta. Y mientras tengan salud, continuarán tocando y cantando por el mundo. Seguimos haciendo lo que más nos gusta del mundo, que es música. Estamos felices los 4 juntos, trabajando juntos, y mientras eso continúe, pues seguramente habrá más días como este, y habrá ojalá más soldados en arena, y ojalá podamos seguir viniendo a este maravilloso país durante muchos más años, ¿no? Pero mientras nos aguante la salud, que eso es lo más importante, lo haremos, ¿no? Jorge Patiño, venga la alegría. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! ¡Solo píquenle aquí, abajo en el botón! Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!